Thomas Beckett. ¿Estás satisfecho? Aquí me tienes desnudo, arrodillado ante tu tumba, mientras tus traidores monjes sajones se disponen a flagelarme. A mí, que tengo la piel tan delicada. Tú nunca habrías hecho lo mismo por mí. Pero reconozco que debo hacer penitencia para quedar en paz contigo. Extraño final para tu historia. Qué frío hacía cuando nuestro último encuentro en las costas de Francia. Es curioso, casi siempre hizo frío. Excepto al principio, cuando éramos amigos. Pasamos juntos unas noches de verano estupendas con mujeres. Tú amabas a Gwendolyn, arzobispo. Sí, me odiaste cuando te la arrebaté, gritando, ¿yo soy el rey? Quizá no pudiste perdonármelo nunca. Míralos ahí, al acecho, con aire de mofa. Oh, Tomás, me llena de vergüenza toda esta ridícula mascarada. Pero qué remedio. He venido aquí para hacer las paces con su héroe sajón, porque necesito estar a bien ahora con tus campesinos sajones. Desde hoy los llamaré hijos míos, como tú me pedías. Sigo tus enseñanzas. Todo me lo enseñaste tú. Qué tiempos tan felices. ¿Te acuerdas? Nadie lo hace como tú, Tomás. Gracias. Y pensar que a ti te gusta tanto el frío.
Te he convertido en noble. ¿Por qué me sirves como criado? Soy vuestro servidor, tanto en la Cámara del Consejo como en el Valle. Mis varones normandos están resentidos. Creen que empañas la nobleza con servilismos de sajón. La nobleza está en el hombre, mi príncipe, no en la toalla. ¿No tienes idea de los disgustos que me ha costado hacerte noble? Lo sé. Recuerdo que cuando me señalasteis diciendo, Tomás Becket, tú eres noble, la reina y vuestra madre palidecieron. Siempre están muy descoloridas. No, me refiero a disgustos con los varones. Ya sabes que te odian. Siempre se odia a quien se ha ofendido. Cuando los normandos invadisteis Inglaterra, incendiasteis nuestras casas, os apropiasteis nuestras tierras y violasteis a nuestras hermanas. Naturalmente, odiáis a los sajones. No me incluyas a mí. Fue cosa de mi bisabuelo Guillermo, llamado el Conquistador. Yo soy un antiguo residente. No lo he dicho por vos. ¿De veras? Cuando te tomé a mi servicio, todos me predijeron que me apuñalarías por la espalda. ¿Y vos lo creísteis? No. Les dije que tú eras un hombre de honor y un excelente colaborador. Y estabais en lo cierto. ¿Cómo armonizas ambas cosas? ¿Qué? Honor y colaboración. Ni lo intento. Me gusta vivir bien y eso es privativo de los normandos. Amo la vida y el único derecho de los sajones es ser descuartizados. Colaboro para vivir. ¿Y el honor? El honor solo preocupa a quien vive. Cuando uno ha muerto, no puede preocuparle gran cosa. Eres demasiado sutil para mí. Pero sé que en tu razonamiento hay algo no del todo sincero. El honor es una cuestión privada, una idea que cada uno se forja a su manera. ¿Con qué discreción le dices a tu rey que se ocupe de sus asuntos? Es la hora de la reunión del consejo, mi señor. Ah. ¿Cenará conmigo mi señor esta noche? ¿En vajilla de oro? Igual que siempre. Yo soy tu rey y como en vajilla de plata. Vuestros gastos son muy elevados y yo solo tengo que pagar mis placeres. Esta noche me haréis el honor de estrenar mis tenedores. ¿Tenedores? Sí, una curiosa invención de los florentinos. Sirve para llevarse las viandas a la boca, evitando que uno se ensucie los dedos. ¿Entonces ensuciará el tenedor? Sí, pero se puede lavar. ¿También los dedos? No veo la utilidad. En realidad no tiene mucha, pero es un utensilio refinado, muy poco normando. Encárgame unos cuantos. Para mis varones. Tengo suficientes para ellos. Traedlos con vos esta noche. Lo haré. No les diremos para qué sirven. Se figurarán que son un nuevo modelo de daga. Bien, caballeros. El consejo queda abierto. Caballeros, os he hecho venir aquí para averiguar por qué una simple petición de impuestos ha provocado tales maullidos entre el clero. Mi señor, tenemos que llegar a un acuerdo sobre quién gobierna este reino. ¿La iglesia? Mi señor, deseo preguntar... Un momento, señor arzobispo. ¿La iglesia o yo? Han surgido entre nosotros muchas cuestiones que piden una solución. Uno de tantos abusos es la pretensión de que los clérigos acusados de delitos civiles sean juzgados por vuestros tribunales eclesiásticos. Os prevengo que solo puede existir una justicia en este país, y es la del rey. Pero antes de entrar en discusiones, os daré una buena nueva. He decidido restablecer el cargo de canciller de Inglaterra, guardasellos del rey, y confiarlo a nuestro leal servidor, Tomás Becket. Sí, mi querido sajón. Mi señor. Bueno, por una vez te he cogido por sorpresa. Mi señor. Es un honor inmenso del que tal vez no sea digno. No tengo experiencia y soy frívolo por naturaleza. Tonterías, sabes más que todos nosotros juntos. Lee libros, ¿sabéis? Es asombroso. No hay taberna ni prostíbulo de Londres que no conozca y, sin embargo, también sabe pensar. Os dará jaque mate a todos. Hasta a vos, arzobispo. No he hecho nunca nada sin tu consejo. Nadie lo sabía.
Ahora todos lo sabrán, eso es todo. Toma. Este es el gran sello de Inglaterra. No lo pierdas. Sin el sello no puede existir Inglaterra y entonces tendríamos que volvernos a Normandía. ¿Me permitís dar la enhorabuena a nuestro joven e ilustrado amigo? Ya me fijé en él cuando fue nombrado archidiácono. ¡Gracias, arzobispo! Pero no confiéis demasiado en que Beckett os haga el juego. Está de mi parte. Había olvidado que eras archidiácono. Yo también, mi príncipe. Y ahora a nuestro asunto. La ley manda que todo terrateniente envíe soldados a prestarme servicio o que pague un tributo en plata, ¿no es así? Eso tengo entendido. Estamos a punto de cruzar el canal para obligar a Luis de Francia a que nos devuelva las plazas normandas que nos ha tomado. Y aún no he recibido soldados ni plata para esta guerra de ninguno de vosotros, caballeros. Pero creo que debe hacerse distinción entre las propiedades particulares y las de la iglesia. La ley no hace distinción. Pero hasta ahora nunca habíamos pagado tributo. Hasta ahora nunca había sido tan pobre. De modo que me he vuelto pedigüeño y estoy pasando el platillo. Echad en él vuestras monedas. Tengo el cuerpo molido. Vaya por lo disfrutado anoche, señor. No sé tú, pero yo me muero de hambre. Que nos sirvan algo de comer. Laico que elude su deber y no proporciona soldados al rey, debe pagar el tributo, nadie lo pone en duda. Y menos que nadie el clero. Pero considerad que el deber de un clérigo es ayudar a su rey implorando para él la protección divina y la paz. Razón que no le permite mantener soldados sin violar el verdadero significado de su sagrado ministerio. Por lo que no es justo exigirle ese tributo. Nuestros clérigos bien pelearon en los días de la conquista cuando había botín que repartirse. ¡Empuñad la espada! ¡A caballo todos! ¡Muerte a sajones! ¡La voluntad de Dios! ¡La voluntad de Dios! Los tiempos violentos han pasado y el clérigo ha vuelto a su santuario. Ahora vivimos en paz. Pues no os va a durar. ¡Pagadme! No concedo dispensas. ¡Vamos, canciller! ¡Habla! ¿O te ha dejado mudo el nuevo cargo? ¿Puedo llamar respetuosamente la atención del señor arzobispo sobre cierto punto? Respetuosamente, pero con firmeza. Ahora eres canciller. Inglaterra es una nave, y el rey es el capitán de esa nave. Exacto, excelente idea. Señor canciller, en cuanto a eso, tengo algo que añadir. El capitán es el único que manda después de Dios. ¡Después de Dios! Nadie discute la autoridad de Dios, señor arzobispo. Desde luego, Dios protege a la nave inspirando al capitán, pero nunca he oído que fije la paga de la tripulación ni dé instrucciones al pagador. Dios atiende a asuntos más importantes. A nuestro joven archidiácono la ambición le ha apartado de la iglesia, pero no olvidará que esos asuntos importantes le son revelados al hombre a través de la iglesia en la persona de nuestro santo padre en Roma, de sus obispos y de sus clérigos. O tal vez el señor canciller no opina así. Cierto que hay un clérigo a bordo de cada nave, impartiendo la bendición divina. Pero ni Dios ni la iglesia le piden nunca que ocupe el puesto del timonel. Supongo que el señor obispo de Londres, que según tengo entendido es hijo de un marinero, debe de saberlo. No tolero alusiones personales que atenten de algún modo contra la dignidad y el honor de la iglesia. Por Dios, señor obispo, no desviemos la cuestión. Aquí solo se atenta contra su dinero. Necesito dinero para luchar contra los franceses. ¿La iglesia va a dármelo, sí o no? Perdonad, vuestro ilustre antecesor Guillermo el Conquistador eximió de ese tributo a la iglesia. Que Dios le tenga en su gloria allí ya no necesita dinero. ¡Pero yo aún estoy aquí y lo necesito! No se trata esencialmente de cuestión de dinero, mi señor, sino de cuestión de principios. ¡Necesito tropas, señor obispo! He pedido 3.000 suizos para luchar contra el rey de Francia. Y nadie ha pagado nunca a los suizos con principios. Señor canciller, es inútil continuar esta discusión. La ley nos proporciona medios coactivos y vamos a emplearlos. Vos, que se lo debéis todo a la Santa Madre Iglesia, ¿os haréis clavar un puñal en su pecho? Mi rey y señor, que reina por la gracia de Dios, me ha dado el sello con los tres leones para protegerlo. Mi madre es ahora Inglaterra. ¡Traidor! ¡Sajón!
Mi reverendo amigo, os aconsejo que tratéis con más respeto a mi canciller. De lo contrario, llamaré a mis guardias. Ah, ahí llegan. Ah, no. Solo es mi refrigerio. Y ahora, caballeros, excusadme. A esta hora de la mañana necesito un poco de alimento, si no desfallezco de debilidad. Y un rey no debe sentirse débil nunca. Supongo que estaréis de acuerdo. Lo tomaré en mi capilla. Así podré rezar a continuación. ¡Vamos, Tomás! ¡Acompáñame! Eso significa que es la hora de la cacería. No hasta que hayamos comido, mi querido señor obispo. ¡Monteros del rey! ¡Oh! ¡Adentro! ¡Deprisa! ¡Cobijémonos! ¡O quedaremos calados! Hemos perdido al varón. Va, ya nos encontrarán. Toma, átalos a un árbol. ¡Qué frío tengo, precioso mío! Tú quédate ahí. Vamos, sé obediente. Estoy helado. Enciende fuego. No hay leña en esta choza. ¿En medio del bosque? Esta gente tienen derecho a 2 medidas de leña al año. Si cogen una rama más, son ahorcados. ¿Es un edicto mío? Vuestro. Ven acá, buen hombre. Necesitamos leña. No tengas miedo. Tomás, ven aquí. Fíjate en esto. Huele que apesta, pero podemos lavarla. ¿Qué te parecería si estuviera limpia? Es una niña. ¿Cómo será cuando sea una mujer? ¿Cuántos años crees que tendrá? ¿16? ¿17? ¿Sabrá hablar? ¿Cuántos años tienes? ¡Di! Claro que sabe hablar. ¿Cuántos años tiene tu hija? Es asombroso el número de mudos que encuentro cuando salgo de mi palacio. Gobierno un reino de mudos. Tienen miedo. Y con motivo. No te quedes ahí, enciende esa leña. Hola, precioso. Fíjate. Es curioso que siendo tan feo haya engendrado una hija tan bonita. Tú que también eres sajón, explícamelo. Puede que cuando tenía 20 años, toda la dentadura y la vida no le había maltratado, fuera bien parecido. Puede que tuviera una noche de amor, un momento en el que se creyó rey y no sintió miedo. Después su miserable vida continuó con igual monotonía. El momento pasó y él lo olvidó todo. Pero la semilla dio fruto. ¿Se volverá fea también? Seguro.
¿Y si estuviera en palacio regalada como una concubina? ¿Conservaría su belleza? Puede ser. Le haríamos un favor con ello, ¿no te parece? Sin duda. Fíjate, está escuchándolo todo. ¡No me mires así, perro! ¡Y tráeme algo de beber! Llevo vino en la cantimplora. ¿Qué te pasa, Tomás? Nada. Voy a satisfacer vuestra sed. Gracias, Tomás. Nuestra escolta. ¿Quieres? Ay, ¿qué te pasa? ¿Estás herido? No es nada. Quiero verlo. Sabéis que no soportáis ver sangre. Me mordió mi caballo. Eso sí que es gracioso. Milord, que en las justas nos asombra a todos con sus fantasías ecuestres, mordido al buscar en las alforjas como un mozo de cuadra. Estás temblando, sajón. Nunca imaginé que pudieras sufrir. Y todo por traerme de beber, herido en servicio del rey. Mereces recompensa. ¿Qué te gustaría? Ella. Me gusta. Eres muy enojoso. También me gusta a mí. Y en asuntos de esta especie se echa la amistad por la borda. ¿Está bien? Es tuya. Gracias, mi príncipe. Pero me devolverás algún día un favor como este. El que gustéis. Como este. Favor por favor. ¿Me das palabra de caballero? Os la doy. Está bien, tuya es. ¿Nos la llevamos o encargamos que la recojan? No, no, los soldados pueden llevarla. Lava a tu hija, perro, y quítale los piojos. Se la llevará a palacio su señoría. Él es sajón como tú. Con que puedes alegrarte. Dale dinero, Tomás. Me siento generoso esta mañana. No te apures por tu hija. Nadie vendrá a quitártela. Te lo garantizo. Y di a tu hijo que siga oculto en el bosque hasta que aprenda a manejar el cuchillo. Toma. No es para luchar, varón, sino para comer. ¡Para comer! ¡Ay, amor, cuánta desdicha me
triste desde que le vi. Sigue, me gusta. Poco a poco me quitas la vida. Brutos escandalosos. Sin embargo, pasáis casi todo vuestro tiempo en su compañía. Todo lo olvido si estoy contigo. Me siento dichosa si puedo aliviaros. No me agobies esta noche, Gwendolyn. Parto mañana para Francia a guerrear. Señor, soy vuestra cautiva. En cualquier ocasión y sea cual sea vuestro humor. Así lo espero. Es la voluntad de Dios desde que dejó que los normandos vencieran a mi pueblo. ¿Es la única razón de que estés aquí? Si los galeses hubieran vencido, yo me habría casado en el castillo de mi padre con un hombre de mi raza. Dios no quiso que fuera así. Está bien. Lamento haber venido tan tarde. El rey exige mucho. Y a los varones hay que mantenerlos a raya. He mentido. Vos sois mi señor, no porque Dios lo quiso. Aunque hubiéramos ganado la guerra, no hubierais tenido dificultad en sacarme de mi castillo. Habría huido con vos. Porque os adueñasteis de mi corazón antes de capturar mi cuerpo. ¿He dicho algo inconveniente? Es que no puedo soportar la idea de ser amado, ya te lo he dicho. Por favor, siéntate. Canta algo. Algo triste. Ayuda a hacer la digestión. Canta. En la pradera triste y nevada. Oh, dulce y melancólica. El viento está. Siéntate, Tomás. Testigo de mis mejores momentos. Yo me porto como un bruto, pero en el fondo soy suave como plumón de cisne. Al pie del sauce abandonada. Tomás, a veces pienso que somos tú y yo los únicos hombres civilizados de Inglaterra. Utilizo el tenedor y has hecho de mí un hombre de la más delicada sensibilidad. Si realmente me quieres, deberías buscarme una bella muchacha bien educada que me puliera un poco. Favor, por favor. ¿No te acuerdas? Soy vuestro siervo, señor. Cuanto poseo es vuestro. Pero me hicisteis la merced de decir que soy vuestro amigo. Sí, y así te lo pido. Como se lo pide un amigo a otro. ¿Tienes algún interés por ella? ¿Te interesa de algún modo? ¿O lo finges? Anda, dímelo. Dime si te interesa o no. Te dije favor por favor. Y te pedí tu palabra. Y yo os la di, señor. Bien. Entonces, todo arreglado. ¿Puedo hablarle a solas? Concedido. Concedido. Al fin y al cabo, no soy un salvaje. Es que me prometisteis a él. No. Le prometí darle lo que pidiera. No creí que fueras tú. Si él me desprecia mañana, ¿volveréis a tomarme? No. Os dejo esto. Casi habéis aprendido a tocarlo.
No habéis hallado en todo el mundo nada que merezca vuestro interés, ¿verdad? No. Ambos pertenecemos a una raza sojuzgada. Pero vos habéis olvidado que quienes fueron desposeídos de todo aún pueden tener una cosa que solo es suya. Sí. Donde reside el honor, en mí solo existe un vacío. Os amo, Thomas Becket. Cuidado eres, Tomás. Se te olvidó traerla. Pero tú me dijiste que era de tu gusto y yo me he acordado. ¿Lo ves? Soy verdadero amigo tuyo. Y haces mal en no quererme. Buenas noches, señor. Que desnudarme, mi señor. ¿Ah? Tengo que desnudarme. Ella misma. Había sangre. Socórreme, Tomás. Tengo miedo. ¡Soy el rey! ¡Echa esa! Guardia. Dormiré aquí esta noche. Dale una pieza de plata y déjala ir. No te hará nada. No quiero estar solo esta noche. Estoy aquí, mi príncipe. Ahora me odiarás. Ya. Ya nunca podré fiarme de ti. No tengáis temor. Me disteis vuestro sello. Y mientras lo lleve, me deberé a mi rey. Sí, pero nunca sabré qué estarás pensando. Dormid ahora. Mañana cruzaremos el canal. Enfrentados a los franceses en el campo de batalla, hallaréis fácil respuesta a todo eso. En tanto ve que tenga que improvisar su honor día tras día, os servirá con fidelidad.
¿y si un día se encontrara con su auténtico honor frente a frente? ¿Pero dónde está el honor de Beckett? Días de madrugada, caballeros. Vengo ahora de la ciudad. He concertado su capitulación. ¿Pero habrá botín? No, quiero que ellos colaboren con nosotros. A las 8 el obispo entregará al rey las llaves de la ciudad en la catedral. ¿Sin luchar? Pues ¿para qué hemos venido? A recuperar las posesiones en Francia del rey Enrique. Todavía quedan 3 ciudades por reconquistar. Preferiría entrar a saco y acuchillar a sus habitantes. ¿Y dar al rey una ciudad muerta? No, le daré ciudades vivas que aumenten sus riquezas. Desde esta madrugada soy el amigo más querido de la población. ¿Pero y el orgullo de Inglaterra? El orgullo de Inglaterra, varón, está en triunfar. Curiosa mentalidad. Canciller de Inglaterra. ¿Quién sabe lo que es? Un sajón. ¿Qué hace en Francia un monje sajón? ¿Sabes que te matarán? Estoy dispuesto a morir. ¿Cuántos años tienes? 18. Es fácil morir a esa edad. Tu cuchillo huele a cebolla, como es corriente en el de cualquier sajón. Tú eras antes sajón. Hoy perteneces a los normandos. Ah, comprendo. Un cuchillo sajón para un sajón renegado. ¿Creías que matándome liberarías a tu raza? No, a mi raza no. A mí. ¿De qué? De mi vergüenza y la tuya. Los normandos ocupan Inglaterra desde hace un centenar de años. La vergüenza es como un vino para el sajón. Tu padre y tu abuelo lo apuraron hasta las heces. La copa ya está vacía. No, jamás. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? John. ¡Capitán! Bueno, hermano John. Voy a salvarte la vida. No es que esta me importe, pero es curioso ver cómo el destino nos encara con el fantasma de nuestra propia juventud. ¿Mi señor? Haced que este monje regrese a Inglaterra y quede custodiado por el abad de su monasterio. Exijo que no lo tratéis con brutalidad, pero que lo vigiléis. Bien, mi señor. Buenos días, mi señor.
El vino francés. Anoche bebí demasiado. ¿Con él contribuye Francia a la civilización? ¿Y con esto? Adoro mis posesiones francesas. Vale la pena reconquistarlas. ¿Cómo te llamas, preciosa? ¿Tu nombre? Marie. Marie, muy francés. En Francia, tanto las mujeres como los vinos son apetitosos. Y por ahora, gratis. Nos entregan la ciudad esta mañana. Sí, ya lo he oído. Lo has hecho muy bien, Tomás. Yo echaré de menos el combate. Mientras tanto, hay cosas que discutir. He estudiado los despachos de Inglaterra. Amas el trabajo, ¿eh? Si es que tú amas algo. Amo hacer bien las cosas que tengo que hacer. Serías tan feliz contra mí como lo eres a mi favor, ¿verdad? Si el destino lo dispusiera así. Entonces, lo que en la mayoría es moralidad, en ti solo es un ejercicio de ¿cómo dirías tú? De estética. Sí, eso mismo. Siempre la estética, ¿eh? Ajá. Pues espera. Mira esto. ¿Es también estética? Muchos se extasían viendo un monumento, pero esto sí que es una obra de arte. Redondo, como una manzana. ¿La quieres? Ah, los asuntos, señor. Ah, está bien, los asuntos. Siéntate. Escucha bien, Marie. El gotear del cerebro más grande de nuestros días. Desmenucemos las noticias que he recibido de Londres y sacaremos deducciones desagradables. El poder de los obispos va en aumento y pronto rivalizará con el vuestro. No seas tonto, Tomás. El clero siempre intriga, pero puedo aplastarlo en cuanto quiera. Si no lo aplastáis ahora, dentro de 5 años habrá 2 reyes de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury y vos. Y dentro de 10, solo uno. ¿Y no seré yo? Me temo que no. ¡Entonces a caballo, Tomás, a caballo! ¡Guerra a todo el clero, muerte al arzobispo! ¡Mi señor, que no puedo respirar! ¿Qué haces tú ahí dentro? Espiando para el clero, ¿eh? ¡Sal de aquí! ¡Vístete y vete a tu casa! Mi señor, ¿tengo que volver al campamento esta noche? Sí. ¡No! ¡No lo sé! Ahora pienso en los curas, no en ti. ¡Vete! Espera, nadie puede estar seguro de encontrar otra como ella. Sí, vuelve esta noche. Eres adorable. Siempre hay que decirles eso, aunque uno las pague. Es cuestión de alta política. ¿Con que solo un rey? ¿Y no seré yo? No seréis vos. ¿Pero qué dirá Dios si ataco a su iglesia? Al fin y al cabo son sus obispos. Debemos manejar a la iglesia. Siempre será posible llegar a un juicioso arreglo con Dios. Beckett, eres un monstruo. Me halagáis, señor. Pero por favor, vestíos deprisa. No está bien en un conquistador llegar tarde. ¡Eres un monstruo! Quieren mucho estos franceses. Para eso les hemos pagado. En ese caso, pudiste habérmelos buscado menos andrajosos. Míralos. Los ricos se han quedado gruñendo. ¿Fieles al rey de Francia? No, por lo que les cuesta todo esto. Pues parece real. Es que hay soldados entre la multitud infundiendo entusiasmo. ¿Por qué has de destruir todas mis ilusiones? Porque no debierais haceros ninguna. ¿Qué habéis visto? Una realidad. ¡Parad aquí! El obispo os espera. ¿Qué importancia tiene un obispo cuya ciudad he conquistado? Tiene importancia. ¿Soy el más fuerte, sí o no? Lo sois hoy.
Pero llevar al enemigo a la desesperación le da fuerzas. La dulzura es la mejor política, mina a la virilidad. Una fuerza de ocupación no debe aplastar, debe corromper. Toma nota de la casa. Que descanse nuestra gente, capitán. ¿No eres William de Corbeil? Sí, mi señor. Apenas te reconozco sin una jarra de vino ocultándote la cara. ¿Cómo han podido apartarte de ella? Traigo de Londres un mensaje urgente, mi señor. Parece que pese a todo, Dios está de nuestra parte. ¿Qué es, mi príncipe? El señor ha llamado al arzobispo de Canterbury a su santo seno. Aquel frágil anciano fue el primer normando que se interesó por mí. Dios acoja su alma. Lo hará. Lo hará. A Dios le servirá mucho mejor que a mí. Tomás. Una idea extraordinaria ha acudido a mi mente. Una pieza maestra. ¿Qué inteligencia tengo ahora? Quizá me la haya dado la noche de amor con esa francesa. Soy sutil. Y hasta profundo. Tan profundo que hasta me da vueltas la cabeza. ¿Me escuchas, Tomás? Os escucho, mi príncipe. Necesitamos otro arzobispo de Canterbury. Creo que hay un hombre en quien podemos confiar. Sea quien sea, cuando se haya puesto la mitra no seguirá mucho tiempo de vuestra parte. Pero ¿y si el arzobispo fuera un hombre mío? Si Canterbury está con el rey, ¿cómo se opondrá su poder a mi camino? Pero conocemos bien a vuestros obispos. Entronizados en Canterbury, les arrastraría el vértigo del poder. A ese hombre no. Es un individuo que no sabe lo que es el vértigo. Un hombre que no le teme a Dios. Lamento privarte de las francesas y de otros despojos de la victoria. ¿Me escuchas bien, Tomás? ¿Mm? Saldrás para Inglaterra esta noche. ¿Con qué misión, mi señor? Irás a entregar una carta a todos los obispos ingleses. Mi real decreto, nombrándote a ti, Tomás Becket, primado de Inglaterra. Arzobispo de Canterbury. ¡Calla! Tomás, estoy hablando en serio. Mi señor, no hagáis eso. Extraño modo de recibir la buena nueva. Creí que estarías gozoso. Pero yo no soy ni sacerdote. Eres archidiácono. Puedes ordenarte y consagrarte arzobispo al día siguiente. ¿Consideráis lo que el Papa diría? Le pagaré lo que pida. Mi señor, eso me da miedo. Creía que tenías a Dios en la palma de la mano, Tomás. Os lo ruego. No hagáis eso, señor. No me has decepcionado jamás. Y solo puedo confiar en ti. Partirás esta noche. ¡Becket! Gracias por devolvernos las llaves de nuestra ciudad. La suerte está echada, Tomás. Haz todo lo que puedas. Y como te conozco, estoy seguro de que lo harás.
Esto para ti. Gracias, mi buen señor. Gracias, mi señor. Esa capa te calentará. La venderá para beber. ¿Eso también le calentará? Sí, Eminencia. No me llaméis Eminencia, no seré consagrado arzobispo hasta mañana. Perdonad, padre. Eso es un poco más correcto. ¿Vais a dar también a los pobres vuestras capas de invierno? Todo. ¿Habéis vendido la vajilla de oro? Sí, el dinero de la venta está en aquellas bolsas. Magnífico. Traedme todo el dinero. Pero, Eminencia, quiero decir, padre. Todo lo que tengo. Bienvenido a Canterbury, obispo. ¿Algo va mal? ¿Puedo preguntaros qué ocurre aquí? Vende tus bienes y dáselos a los pobres y obtendrás un tesoro en el cielo. Dudo que Jesús lo dijera para ser aplicado a un canciller a punto de ser consagrado arzobispo. Entonces quizás sea un poco de vanidad. Un auténtico hombre piadoso no habría hecho esto en un día. Digamos que no es más que el torpe gesto de un salteador espiritual. Muy astuto. Un arzobispo que da todo tan dramáticamente al pueblo sería muy popular. Oh, no, Folliot. Es que me divierte todo esto. Empiezo a creer que Dios no es triste al fin y al cabo. Perdonad, me temo que nunca aprobaréis mis métodos inexperimentados. Sé que fuisteis el único que votó contra mí. Al final tuve que doblegarme a los deseos del rey. Comprendo vuestra hostilidad. Como obispo de Londres debierais haber sido vos el arzobispo. En cambio ahora tendréis que consagrarme y ponerme la mitra en la cabeza. ¿Qué remedio tengo? Debo cumplir mis funciones como obispo. Observo que aún lleváis el sello de canciller del rey. Sí, y seguiré llevándolo. Este sello y el anillo arzobispal. ¿No os parece que son incompatibles? No. Dios está mejor servido si ambos están juntos en buena armonía. Estos extremados actos de humildad no bastan para compensar vuestra subordinación a la corona. Gracias. Los dos nos damos cuenta de lo delicado de mi situación. Confío en que Dios me dará la solución de ella. En fin, ya que la humildad os parece extremada de rodillas, haré lo posible para que os encontréis cómodo bajo mi techo, señor obispo. Señor, quisiera que hubiese algo que me doliera tener que dejar para poder ofrecértelo. Dispénsame, pero esto es como ir a una fiesta. No había estado tan contento en toda mi vida. Señor, ¿estás seguro de que no te burlas de mí? Es que me parece tan fácil todo esto. Amados hermanos, que la bondad de Dios Todopoderoso, proveyendo al bienestar de su Santa Iglesia, se digne otorgar a este obispo electo la abundancia de su gracia por Cristo nuestro Señor. Que santifica. Del mismo modo que Samuel ungió a David, rey
y profeta? Así sean estas manos ungidas y consagradas. Toma este anillo en prenda de la palabra dada. Tuyo es, dotado de firme fidelidad, para preservar y guardar en inmaculado honor a la esposa de Dios, la Santa Iglesia. Señor, en la cabeza de este obispo y paladín tuyo, coloco este yelmo de defensa y salvación. Ornada de este modo su frente, armada la cabeza con el poder de ambos testamentos, pueda él aparecer temible ante los enemigos de la verdad. Nomen Domini Benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Su Eminencia os recibirá aquí. No será todos los días que a un fraile sajón lo reciba un arzobispo. Abre bien los ojos. Le besarás el anillo y te mostrará respetuoso o te daré un puntapié en el trasero. Bienvenidos a Canterbury. Arrodíllate. Nuestro joven hermano no ha cambiado. ¿Es enojoso para su prior? Testarudo como una mula. El prior lo trató con bondad, pero al fin tuvo que recurrir al pan y agua y a las disciplinas. Nada le hace efecto, excepto una patada en las nalgas. Perdone, Su Eminencia, la expresión. Muéstrate correcto. Haz caso a tu hermano. El pecado de orgullo hace embarar la espalda. Mírame a la cara. Mírame a la cara. Bueno. ¿Qué tienes que decir? Ah, ya. Bien, hermanos, os relevo por hoy de vuestra regla de abstinencia. Id al refectorio antes de partir. Espero que haréis honor a nuestra cocina. ¿Y el hermano? Se quedará aquí con nosotros. Es malvado, Eminencia. No le tememos.
Bueno, dime. ¿No prefieres tener un arzobispo sajón que uno normando? Tendré que lamentar haberte reclamado. ¿Para qué? No lo sé. Tal vez porque me conviene oír el disconforme acento juvenil de tu voz. ¿Por qué entonces? Por favor. No demasiado a menudo ni demasiado alto, hermano John. Traicionasteis a la raza sajona y ahora traicionáis a Dios. Quizá puedas enseñarme humildad, virtud en la que nunca he sobresalido. Adelante. Monseñor Folliot acaba de llegar de Londres y desea hablar urgentemente con su eminencia. Decid, señor obispo, ¿qué ocurre? Pero, eminencia. Podéis hablar. El hermano John es de nuestra confianza. ¿Qué ocurre? Señor, tengo que comunicaros un grave asunto que requiere vuestra inmediata intervención. Continúa. A un párroco de los dominios de Lord Gilbert acusado de seducir a una doncella, le han apresado los soldados de Gilbert y llevado a los tribunales civiles. ¿Y es culpable? Eso es lo de menos. Como ministro del Señor, solo se le puede juzgar por los tribunales eclesiásticos. Debéis exigir que lo entreguen a la Iglesia inmediatamente. Los principios son vitales. ¿Conoce el rey el caso? Lo sabe, pero ha hecho oídos sordos. Lord Gilbert es amigo suyo. También yo soy amigo del rey, obispo. Como canciller soy su amigo. Pero ahora llevo la mitra. También lleváis el gran sello de Inglaterra. Y ya os previne que sería difícil llevar los dos honorablemente. Afortunadamente lo llevo. Expondré el caso al rey. Yo no he venido a pediros que expongáis un caso. Os pido que defendáis un principio. Y más vale que os deis prisa, eminencia. Gracias por la advertencia y por vuestro empeño en marcarme el rumbo que vos, por supuesto, hubierais seguido si hubieseis sido arzobispo. Al menos, eminencia, nunca se me podría acusar de lealtades divididas. ¿Puedo irme ahora? ¿Puedo irme? No. Ve a ver quién es. Presento al hermano Philip a su eminencia. Trae un mensaje para el obispo de Londres. Al decirle que acaba de salir, ha insistido en ver a su eminencia. Eminencia, perdonad que haya venido a inquietaros. Sois vos el que está inquieto, hermano. ¿Qué queréis? Creo que el señor obispo de Londres ha venido a pediros que reclaméis al sacerdote acusado. Sí. El sacerdote ha muerto. ¿Muerto? Sí. Intentó escapar, pero los soldados de Lord Gilbert lo alcanzaron. Y en presencia de su señoría, lo mataron. Sin honor,
y me siento indigno de ti. He sido un ser débil y superficial, hábil solo en astucias humanas que me procurasen placer y comodidad. He dado todo el afecto de que era capaz, erróneamente, poniéndolo al servicio de un rey antes que en mi deber hacia ti. Ahora, me han hecho pastor de tu rebaño y guardián de tu iglesia. Dios mío, enséñame a servirte con todo mi corazón, a saber por fin qué es realmente amor, a adorarte. Así podré administrar tu reino con dignidad aquí en la tierra y hallar mi verdadero honor, cumpliendo tu divina voluntad. Te lo ruego, Señor, hazme digno de ti. Eres un ser muy variable, hermano John. Levanta. Perdonadme. Yo no sabía. No me daba cuenta. Yo tampoco. Levántate. Tú que has sabido amonestar a un arzobispo, ¿podrías hablarle a un rey? Sí. Bien. Entonces apréndete de memoria lo que voy a escribir. Enrique. Enrique. ¿Qué queréis, madre? ¿Qué estás mirando desde esa ventana? Sabes que Becket no vendrá. Está demasiado ocupado repartiendo dinero a los pobres. Y encalzar a los mendigos. Nunca me gustó como aventurero, y ahora que se da esos aires de santo. Cierto es que vive en un espléndido aislamiento desde que lo hiciste arzobispo. Es que se halla en retiro. Eso forma parte del ritual. De todos modos, no necesito su presencia para alentarme. Es mi amigo. De eso me quejo. Extraño modo de demostrar su gratitud. ¿Vuestro amigo? ¿Por qué recorríais juntos los burdeles? Era él quien os inducía a abandonar vuestros deberes conmigo. Señora, en las cuestiones de libertinaje era yo el que arrastraba a él. Y no necesito que nadie tenga que inducirme a abandonar mis deberes con vos. Os he hecho 4 hijos porque mi obligación era esa. Pero ahora, gracias a Dios, mi deber ya está cumplido. Solo pido al cielo que aleje a ese hombre de vos. Cuando os deis cuenta de que se ha aprovechado de su rey, volveréis a apreciar las alegrías de la vida familiar. Las alegrías de la vida familiar son muy limitadas y con toda franqueza os digo que me aburrís. Vos y vuestras eternas difamaciones. ¡Cállate! Y estos inacabables bordados vuestros. Por el amor de Dios, ¿cuánto tiempo se necesita para hacer un tapiz y además tan mediocre? Una trabaja según le dicta su talento. Sí. ¡Basta, basta! ¡A callar todos! ¿Quién eres tú? Enrique III. ¡Aún no, señor! El segundo todavía goza de buena salud. Bonito modo tenéis de educar a vuestros hijos. Sin duda os veis ya como reina regente. No se extrañe que no vaya a vuestro lecho. No es grato holgar con nuestra propia viuda. ¿Quién es? Un mensajero. De Canterbury. Si podéis dejar de reñir a vuestros hijos. Un mensajero. ¿Está enfermo tu amo? No, Alteza.
Traigo un mensaje de su eminencia. ¿Un mensaje? Estas son sus palabras. Considerando que hombres armados de Lord Gilbert, bajo sus órdenes y en su presencia, apresaron y mataron a un sacerdote de la iglesia, Joe Becket, arzobispo de Canterbury, primado de Inglaterra, pido a vuestra Real Alteza que, de acuerdo con las leyes del reino, sea aprehendido Lord Gilbert y acusado del crimen de asesinato. Bien, hijo mío. Ya tienes noticias de tu amigo. ¡Salid de aquí! ¡Y vos! ¡Marchaos las dos! ¡Y llevaos a vuestros reales gusarapos! Alteza, ¿hay respuesta para el arzobispo? Eminencia. ¿Qué? El rey está aquí. ¿Estáis seguro? Ha venido a caballo y solo, pero estoy seguro de que es él. Mi príncipe, ¿por qué me envías un mensajero? Londres está solo a 5 horas. Yo he hecho el camino en 4. Vengo helado. ¿Queréis una copa de vino? No. Contéstame. ¿Por qué envías un mensajero? ¿Qué respuesta le disteis? ¿Habéis llegado antes que él? Estoy presintiendo en esto al astuto Becket. ¿Qué jugada escondes, Tomás? Ninguna, mi príncipe. Lord Gilbert ha matado a un clérigo. Y quiero que se castigue al culpable. ¿Culpable de qué? Ese hombre era el escándalo de su parroquia. Eso no se ha probado. Gilbert debió entregarlo a la iglesia para juzgarlo según la ley. Y de ser culpable, lo hubiéramos castigado. ¡La ley soy yo! Gilbert recurrió a mí y yo le autoricé para que lo detuviera. No puedo permitir que a mis sacerdotes los encarcele y juzgue la autoridad civil, ni permanecer impasible cuando son asesinados. Tú no puedes permitirlo. No puedes permanecer impasible. ¿Te tomas en serio tu papel de arzobispo? Soy el arzobispo, mi príncipe. ¡Por mi real gracia! ¡Estás loco! ¡Eres el canciller de Inglaterra! ¡Eres mío! También soy el arzobispo. Y vos me habéis lanzado a obligaciones más profundas. ¿Y si no quiero acusar a Gilbert? No puedo obligaros. Pero hay un juicio final por encima de la justicia del rey. Ah, eso. Lord Gilbert afrontará su destino el día del juicio como todos nosotros. Tendrá que responder de cosas peores que la muerte de un párroco indigno. Lord Gilbert llegará al juicio condenado de antemano. Me propongo excomulgarlo. Has perdido la razón. ¿No comprendes que al atacar a mis nobles me atacas a mí y al atacarme a mí atacas a Inglaterra? Inglaterra es más que la corona. Debéis ir aprendiendo esto, mi príncipe. ¡No me des lecciones, maldito! Una vez me dijiste que no sabías qué era el honor y reí contigo. Pero ahora al traicionarme desafías mi poder. Yo no busco el poder, señor. Es que al fin he descubierto un verdadero honor digno de defender. ¿Un honor? ¿Qué honor es superior al del rey? El honor de Dios. Permitid. Me devuelves los leones de Inglaterra como un niño que no quiere seguir jugando. Habría ido a una guerra
con toda Inglaterra detrás de mí y aun contra los intereses de ella solo por defenderte, Tomás. Incluso hubiera dado mi vida sonriendo por ti. Solo yo te quería y tú no me has querido, esa es la diferencia. Apártate. Pero gracias por este último regalo al desertar de mí. Ahora aprenderé a estar solo. Obispo, quiero confesar. El rey tiene su confesor. Es una gran prerrogativa de la corte. No, no os pongáis nervioso. No vengo a pediros absolución. Tengo algo en la conciencia que me pesa más que un pecado. Un error. Un tremendo error. Os ordené que votarais por Becket en la elección de Canterbury. Estoy arrepentido de ello. Me doblegué a la voluntad real. De muy mala gana, lo sé, y me han dicho que ese compromiso con vuestra conciencia os causó luego una grave enfermedad. Dios me ha curado. Ha hecho muy bien. Como lleváis su uniforme, os escucha. En cambio, a mí me ha enfermado y no mueve ni un dedo por mí. Tengo que curarme yo mismo. Yo no sabía... Tengo sentado al arzobispo en la boca del estómago. Una bola grande y pesada que necesito vomitar. Creo que vos sois un hombre que puede hablar bastante de eso. Me parece que os juzgué muy mal. Me había cegado la amistad. ¿Es que la amistad del rey con Tomás Becket ha muerto, Alteza? Sí, ha muerto de repente, una especie de fallo del corazón. Es un curioso fenómeno, Alteza, aunque frecuente. Sí, ahora odio a Becket. Es un odio tan grande como vuestros celos. Es igual que una fiera que desgarrara mis entrañas y que ya no soporto. Tengo que revolverme y deshacerme de él. Pero yo soy el rey. Y mi posición me impide hacerlo. Necesito que alguien me ayude. Mi único interés es el de la iglesia. Vamos, obispo. Estamos solos y la iglesia está vacía. La iglesia nunca está vacía. Esa lamparilla roja que hay en la capilla significa que Dios está presente en el tabernáculo. ¿Me tomáis por una de vuestras ovejas, pastor sagrado? A mí me gusta jugar, pero solo con niños de mi misma edad. Ese por quien arde esa lamparilla roja hace ya mucho tiempo que ha visto lo que hay en el fondo de vuestro corazón y del mío. Sabe el odio que le tengo a Tomás Becket y cómo lo envidiáis vos. Ignoráis que él lo sabe todo. Es curioso. Yo tenía a vuestra alteza por un eterno adolescente atento solo a sus placeres. Uno puede equivocarse, obispo, como me ha ocurrido a mí. Por lo tanto, si se pudiera probar que Becket cometió alguna grave infracción como canciller, por ejemplo, una malversación, ¿qué haría la iglesia? Si eso quedara demostrado, pero plenamente, el episcopado podría suspender la obediencia que le debe hasta que llegara el informe al papa. ¿Y después de eso? ¿Cómo? ¿Queréis ir más allá? Hasta el fin. Siendo culpable, si es que se comprueba que lo es, sería juzgado con arreglo a la ley canónica. ¿Y la penalidad? Eso tendría que decidirlo vuestra majestad. Tomás. Le queréis, ¿verdad? Seguís queriéndole a ese impostor, a ese indecente sajón, a ese cerdo mitrado.
Muérdete la lengua, sacerdote. Solo te he hecho confidencia de mi odio, no de mi afecto. Por el bien de Inglaterra me ayudarás a deshacerme de él. Pero nunca, nunca lo insultes en mi propia cara. Será acusado y vos haréis el papel que os corresponda. De acuerdo con la ley. Os juro que escupiría si no estuviera en la casa de Dios. Hermanos míos, ya sabéis que vuestra presencia aquí es voluntaria. Si alguno tiene algún reparo, puede retirarse ahora. Gracias por atendernos. Esperaba veros en Canterbury. ¿Aún no estáis de acuerdo con mi decisión? Eminencia, nada podría haceros desistir. Sí. Que el rey ordene la detención de Lord Gilbert, acusado de asesinato sacrílego. Habrá detención, pero no de Lord Gilbert. El sheriff de Londres espera en la sacristía. Tiene orden de haceros comparecer ante el gran justicia del rey en cuanto pronunciéis la excomunión. Es curioso. ¿De qué se me acusa? De malversación. El rey ha descubierto que desapareció mucho dinero de la tesorería durante vuestra administración como canciller. ¿Cuánto? Unas 40.000 libras en oro. Jamás ha habido tanto oro en la tesorería. Os suplico que no lo hagáis. Eso dividiría a la iglesia y al Estado durante una generación. Y si no lo hago, la iglesia tal como la conocemos no sobrevivirá ni una generación. Dios se cuidará de que sobreviva. No. El reino de Dios se ha de defender como cualquier reino. Señores, es una suprema ironía que el mundano Becket, el disipado y libertino, tenga que ser el que se halle aquí en este momento. Pero aquí está, contra su voluntad. Porque el rey, acertado o equivocado, decidió echar el peso de la iglesia sobre mí y ahora tengo que llevarlo. Me armé de valor y eché esa apreciada carga sobre mis hombros. Nada podrá hacer que me desprenda de ella. Señores, con vuestro permiso. Cuando
Lord Gilbert, barón de Inglaterra por la gracia de su majestad Enrique II, secuestró a un sacerdote de la Santa Iglesia e ilegalmente lo retuvo prisionero. Además, en presencia de Lord Gilbert y por su mandato, sus hombres lo apresaron de nuevo cuando intentó escapar y le dieron muerte. Esto es pecado de homicidio y sacrilegio. Dado que Lord Gilbert no ha hecho acto de contrición o arrepentimiento y se halla actualmente en libertad en el país, lo declaramos desde ahora apartado del precioso cuerpo y sangre de Jesucristo y de la comunidad de todos los cristianos. Lo excluimos de nuestra Santa Madre Iglesia y de todos sus sacramentos en la tierra como en el cielo. Lo declaramos excomulgado y anatematizado. Lo arrojamos a las tinieblas externas. Lo juzgamos y condenamos con el demonio y sus ángeles caídos y con todos los réprobos al fuego eterno y a sufrir su constante padecer. Sheriff de Londres, tengo orden de citar a vos, Tomás Becket, al Tribunal del Rey, para responder de los cargos aquí contenidos y sellados con el sello real. Robert de Beaumont, duque de Leicester, gran justicia del reino, cito a Tomás Becket a este tribunal de justicia por tercera y última vez. Tomás Becket, bajad aquí. Está perdido. Sí. Al fin. Os prohíbo que estéis contenta. ¿De ver perecer a vuestro enemigo? ¿Por qué no? Becket es sin duda mi enemigo. Pero en la balanza humana, aun siendo traidor y desnudo como vino al mundo, pesa en ella 100 veces más que vos. Con vuestra corona, vuestras joyas y vuestro augusto tío, el emperador, encima. Me ha obligado a combatirlo y aplastarlo. Pero por lo menos él me dio a manos llenas todas las buenas cualidades que hay en mí. Vos no me habéis dado más que vuestra rastrera mediocridad y vuestra beatería con vuestra enfermiza persona y lo que juzgabais vuestro deber. Por eso os prohíbo que sonriáis cuando ve que te está aniquilado. Os he dado mi juventud y vuestros hijos. ¡Aborrezco a todos mis hijos! Y vuestra juventud. Esa flor marchita, aprisionada entre las páginas de un libro de misa desde que teníais 12 años, con su sangre aguada y su desabrido olor a rancio. Podéis despediros de ella sin lágrimas. Vuestro cuerpo, señora, era un desierto árido en el que el deber me obligaba a perderme en soledad. Nunca habéis sido una esposa para mí. Y Becket era mi amigo, lleno de fuerza, generoso y con sangre en las venas. Oh, mi buen Tomás. ¿Y yo? Supongo que no te he dado nada, ¿verdad? La vida. Sí. Gracias. Pero después nunca os veía si no era al pasar cuando os dirigíais a un baile o con la corona y el manto de armiño antes de los actos oficiales en los que estabais obligada a tolerar mi presencia.
¡No! ¡Nadie en el mundo me ha querido! ¡Excepto Beckett! Pues llámalo entonces. Absuélvelo si tanto te quiere. Devuélvele el poder. Pero haz algo al menos. Ya lo hago. Aprender a estar solo. Por la autoridad que se me ha otorgado, yo, Robert de Beaumont, servidor de la corona, y ante este ilustre consejo, acuso a Tomás Becket de los delitos de... ¿Robert? Acuso a Tomás Becket... Robert de Beaumont, oídme por el bien de vuestra alma, que se halla en grave peligro. Todos sabéis cuán fielmente he servido a mi señor el rey. Fue su deseo que yo fuera arzobispo, y solo por lo mucho que lo estimo, acepté. Soy inocente de hechos indignos en mi administración de la tesorería real como canciller o en cualquier otra época. Por lo tanto, me niego a defenderme de esas falsas acusaciones. Yo seré juzgado solo por el Papa, a quien ante todos vosotros apelo y nos ponemos, mi iglesia y yo, bajo su protección. Como jefe de esa iglesia y como vuestro padre espiritual, os prohíbo a todos que paséis a juzgarme. Os mando a vos y a quien quiera acusarme que guarde silencio. Si no quiere ver en peligro su alma inmortal. Buena jugada, Tomás. ¿Creéis que siempre podréis seguir con esto adelante? ¡Bobo! Todos somos bobos de Dios. ¡Becket! ¡Sois un farsante! ¡Sois un traidor! Envainad la espada o ensartaréis con ella vuestra alma. Es divertido, muy divertido. Los ha aplastado a todos. Estoy rodeado de idiotas. Becket es el único hombre inteligente de mi reino y resulta que está contra mí. Alteza, ha sido imposible. ¡Calla! Levántate. ¿Lo has oído? Apelará al Papa. Si consigue que el Papa le escuche, obispo, todo el reino puede encontrarse bajo interdicción papal. Hasta yo mismo podría ser excomulgado. Alteza, yo no creo que... ¡No me importa lo que vos creáis! Becket no debe cruzar el canal. El rey Luis de Francia le ayudaría a llegar hasta el Papa. No debe abandonar Inglaterra. ¡Impídelo! Desde ahora, obispo... Esto será una guerra abierta. Thank you.
caballo francés mata a tu alfil inglés. Sois muy diestro, majestad. Perdonad, señor. Demasiado ajustado. ¿Por qué quieres estrangularme por los sobacos? Majestad, los embajadores extraordinarios insisten en que os transmita sus respetos. Ya lo habían hecho. Cuando esté dispuesto, lo recibiré. Es mi trabajo. Desean llamar respetuosamente vuestra atención sobre el hecho de que ya llevan 3 días esperando. Que esperen. Ese es su trabajo. A los embajadores se les paga para que pasen por las antesalas, y más en estos tiempos de paz insegura. Traen un mensaje urgente de Enrique de Inglaterra, señor. El rey de Inglaterra y sus embajadores podrían ir a ahogarse en lo que impertinentemente llaman su canal inglés. Pero, majestad, la extradición de un criminal es cortesía obligada de una cabeza coronada para con otra. Querido amigo, las cabezas coronadas pueden ser corteses con quien les plazca, pero las naciones no tienen por qué serlo. Oh. Está bien, que pasen, que pasen. Tú puedes quedarte. Los embajadores compartirán mi atención con mi sastre. Eso les demostrará a los ingleses su posición social exacta en nuestra corte. Permitidme presentar a vuestra majestad a los 2 enviados extraordinarios de su alteza Enrique de Inglaterra, su ilustrísima el obispo de Londres y Robert de Beaumont, duque de Leicester. Bienvenidos, caballeros. ¿Recién llegados de Inglaterra? ¿Cómo está el buen rey Enrique? Gozaba de buena salud cuando nos despedimos de él hace 2 semanas. 2 semanas para cruzar el canal, caballeros. Hemos esperado a ser recibidos por vuestra majestad 3 días. ¿Por qué no he sido informado? ¿Giró? ¿Majestad? Ya veis lo que he de soportar, pero tal vez pueda compensaros. Permitid que os obsequie con unas ropas francesas. Muchas gracias, majestad, pero nos aguardan asuntos muy urgentes en Roma. Qué pena. ¿Puedo hacer por vosotros alguna otra cosa? Venimos a traer un mensaje de Enrique, rey de Inglaterra, a su amigo Luis, rey de los franceses. Soy todo oídos. Desea informar. Perdonad un momento. Podéis continuar. Desea informaros de que Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, ha sido declarado culpable de traición y ha huido de su reino. En consecuencia, os ruega que no dejéis que ese criminal resida en vuestros territorios, ni permitáis que ninguno de vuestros vasallos lo acoja o ayude de algún modo. Por su parte, jura solemnemente que vuestros enemigos tampoco recibirán su ayuda, ni la de sus súbditos. Enrique, rey de Inglaterra, duque de Normandía. Caballeros, he escuchado con la mayor atención la petición de vuestro apreciado soberano. Redactaré sin tardanza una respuesta en toda regla. Entre tanto, sin embargo, he de manifestaros mi asombro. No tengo noticias de la presencia del arzobispo de Canterbury en mis dominios. Señor, estamos seguros de que se encuentra en vuestros dominios. Ha ido a refugiarse a la abadía de San Martín. Permitid que me haga la ilusión de que en mi reino hay cierto orden. Si estuviera allí, no cabe la menor duda de que se me habría informado. Que venga Tomás Becket. Alzaos, Tomás Becket, no estáis ante el rey de Inglaterra. Basta con una reverencia. Y según mi protocolo, yo he de corresponderos con una inclinación de cabeza. Ya está. También debería besar vuestro anillo si fuera una visita oficial, pero tengo la impresión de que no lo es. No, majestad. Solo soy un exiliado. Ese es un título importante en Francia, y me han dicho que un exiliado peligroso. Me temo que sí. Qué divertido. ¿Queréis que hablemos de ello en privado? Me encanta el peligro. Da aliciente a la vida. ¿Os gusta la sinceridad? Desde luego. Entonces sabed que si fuerais un obispo francés os metería en prisión yo mismo.
Sin embargo, en vuestro caso me complace concederos mi protección. Os lo agradezco humildemente, majestad, pero debo advertiros que no puedo comprar vuestro favor con ningún acto hostil hacia mi país. Sois injusto conmigo. No pretendo tal cosa. No obstante, creo que en el pasado no fuisteis del todo ajeno al arte de las maniobras políticas. Es cierto, majestad. Pues hablando con franqueza, me seréis útil en la partida de ajedrez que tengo empeñada. A causa vuestra, Inglaterra se está dividiendo en dos bandos. Y eso me satisface enormemente. No pido nada más de vos, no. Pero... siempre hay un pero, como supongo sabréis. Sí, lo sé. Soy responsable de los intereses de Francia tan solo, Becket. Por desgracia no puedo ocuparme también de los del cielo. Ahora me conviene acoger a todo fugitivo de la corte de Enrique. Supongo que no ignoraréis su impertinencia en reclamar y capturar algunas de nuestras villas fronterizas, Tomás. En otros tiempos vos mismos distinguisteis en varios de tales encuentros. Tal vez dentro de un mes mi pugna con Enrique me obligue a adoptar una táctica diferente y puede que me vea forzado a pediros que abandonéis Francia. Espero tener solución para ese dilema. Oh. Tengo intención de ir a Roma a exponer mi caso al Santo Padre si me dais un salvoconducto. Naturalmente, sois el huésped ideal. Pero, ¿me permitís que os dé un consejo? Os lo agradeceré. El Papa es el hombre más santo, pero como a muchos altos personajes, le rodean individuos de una categoría muy baja. El oro les deslumbra. Y el rey Enrique puede que se muestre dispuesto a deslumbrarlos. Tened los ojos bien abiertos. Lo haré. Me gustaría enseñaros mi pajarera. Ese Becket aparenta ser demasiado sincero. Y eso resulta francamente desconcertante. Os aseguro que la sinceridad no es más que una táctica como otra cualquiera. En apuros yo mismo la he utilizado algunas veces. Lo malo es cuando el oponente empieza a mostrarse sincero también. Entonces se complica el juego de una forma horrible. Shh. Le aseguro a vuestra santidad que es un asunto muy sencillo. No, 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 Ciambelli, no estoy de acuerdo. Eso es imposible. Si aceptamos el dinero del rey Enrique, yo no puedo de ningún modo recibir a Becket. Recibid el dinero del rey, Santísimo Padre, y recibid también al arzobispo. Una cosa neutraliza la otra. ¿Sabéis lo que dicen que Becket viene a pedirme? No, Santo Padre. Ciambelli, no gastéis astucias de zorro conmigo. Si fuisteis vos quien me lo dijisteis. Perdonadme, Santo Padre, no me acordaba ya. O quizá es que como vuestra santidad lo ha dicho como pregunta, he debido creer que lo habíais olvidado. Así es que me he arriesgado a... Ciambelli, si empezáis a darle vueltas a la cuestión sin ningún propósito, estaremos aquí toda la noche. Bien, hacedlo pasar. Su santidad os recibirá ahora. Lamento importunar a vuestra santidad, pero el tiempo apremia y mi causa afecta la vida de la iglesia en Inglaterra. Lo sé, lo sé. Y vuestra causa es muy digna.
Pero, a pesar de eso, Becket, la Iglesia debe procurar existir pacíficamente dentro de la estructura del Estado. Lo he intentado hasta la desesperación. Precisamente. Erais novato en el servicio de Dios. Y sin duda alguna, por esa razón, fuisteis un poco vehemente y extremoso en vuestros métodos. Habéis demostrado vuestra valía moral. Pero al mismo tiempo habéis dividido la Iglesia de Inglaterra en dos bandos. Y eso es lamentable. Santo Padre, me temo que así haya sido. Y me causa honda congoja. Si soy culpable, si mi actitud fue errónea, sinceramente me arrepiento de ello. Por desgracia, con eso no se resuelve el problema. Santo Padre, relevadme del cargo de arzobispo. Dejadme un simple sacerdote. Bien, hecho. Chambelli. ¿Por qué pretendéis que haga eso? Así vuestra santidad podría decidir libremente. Protegerme como cabeza de la Iglesia de Inglaterra crearía un malestar. Y yo quisiera evitarlo. No. Eso sería nuestra rendición total al Estado. Conservaréis vuestra jerarquía de arzobispo, pero tendréis, por ahora, que mantenerla retirado en un monasterio. ¿A dónde preferiríais que os enviara? A la abadía de San Martín, en Francia. Solo quiero pediros que a mi anterior fámulo, el hermano John, le permitáis que me acompañe. Así se hará. Que Dios os conceda la paz, Thomas Becket. No hay duda de que ese hombre es un abismo de ambición. ¿Cuánto durará el retiro? Será un retiro muy largo. No fiaría demasiado en ello. Esperad a que pruebe la comida del monasterio. Parecéis preocupado. ¿Os ocurre algo? No, hermano John. ¿Sois desdichado aquí? No, quizás soy demasiado dichoso. ¿Os puedo ayudar? No. Solo Dios podría. Señor, ¿qué quieres realmente que haga? ¿Permanecer aquí, pobre monje, con simplicidad de espíritu? ¿Es este el camino que lleva a ti? ¿O es tal vez una senda demasiado fácil y hasta lujosa? El camino de la santidad en este monasterio es muy llano. Creo que resultaría excesivamente cómodo comprarte de este modo, a precio de ganga. Te ha complacido hacerme arzobispo y situarme como un solitario peón cara a cara con el rey en el tablero de ajedrez. Creo que pretendes que defienda tu honor apaciblemente si puedo, con razonamientos y compromisos. Y si no puedo así, lo haré con la plena potestad de mi cargo y con la sublime fuerza que me dará saber que eso es justo. Señor,
Llevaré otra vez la mitra sobre mi cabeza, la capa pluvial de oro y la gran cruz de plata. Volveré allá y lucharé con las armas que tú te dignaste concederme. Por lo demás, que tu voluntad se cumpla. Ved, Tomás, vuestro rey os espera. Me alegro de que no nacierais a este lado del canal. Habríais sido una preocupación para mí. ¿Qué me habéis dado para que yo haya hecho esto por vos? Os convencí de que si el rey y yo nos reconciliábamos, él quedaría en deuda con vos. Cierto. ¿Por qué os odia tanto? Jamás me perdonará que prefiera Dios a él. Y Tomás. ¿Qué cosa tan extraña? La seguridad de Becket tiene un gran interés para mí. Has envejecido, Tomás. También vos, mi príncipe. ¿Tenéis frío? Estoy helado. Me están matando los sabañones. Pero a ti te gusta el frío. Estarás en tu elemento con ese simple hábito. Siempre os dije que es preciso combatir el frío con sus propias armas, despojarse de las ropas cada mañana y sumergirse en un baño de agua fría. Solía hacerlo cuando tú me lo aconsejabas. Ahora apesto, no me baño nunca. ¿Qué es de vuestro hijo? Ya debe de ser mayor. Es un idiota y falso como su madre. Tomás, no te cases nunca. Me solucionasteis ese asunto al hacerme ordenar. Si empiezas con eso, acabaremos peleándonos. Hablemos de otra cosa. Está bien. ¿Habéis ido a menudo de caza recientemente? Sí, todos los días, pero ya no me divierte. Me devora el hastío. Mi príncipe, desearía ayudaros. ¿Y a qué esperas para hacerlo? A que el honor de Dios y el honor del rey sean una misma cosa. Eso puede ir para largo. Sí, tal vez para muy largo. Yo soy el rey, Tomás. Y mientras estemos aquí en la tierra, tú debes dar el primer paso. Estoy dispuesto a olvidar muchas cosas, pero no la circunstancia de que yo soy el rey. Tú mismo me lo enseñaste. Y no lo olvidéis nunca. Tenéis una misión muy difícil que cumplir. Guiar la nave. ¿Y tú? ¿Qué misión has de cumplir? Oponerme a vos con todas mis fuerzas cuando la guiéis contra Dios. ¿Qué esperas de mí entonces? ¿Que yo me doblegue? No. Temo que lo único que podemos hacer, por absurdo que sea, es lo que nos ha sido dado hacer. Hasta el final. Oye, ¿por qué no echamos pie a tierra y empleas palabras más comprensibles para un patán como yo? Si no, no iremos a ninguna parte. Y nos convertiremos en dos estatuas de hielo tratando de hacer las paces en una glacial eternidad. Mi señor, hago todo lo posible para que me comprendáis. Entonces, oh idiota, háblame como a un idiota. ¿Levantarás la excomunión pronunciada contra Lord Gilbert? No, porque es la única arma que tengo para defender lo que me fue confiado. ¿Estás de acuerdo con los 10 artículos que los obispos aceptaron en tu ausencia? Sobre todo, con el de entregar a los clérigos que se acogen a la protección de la iglesia para escapar a mis tribunales. No. Mi deber es defender a mis ovejas. Y ellos son mis ovejas.
Pero accedo a los otros 9 artículos con amplio espíritu de paz, porque sé que debéis seguir siendo rey en todo y sobre todo, salvo el honor de Dios. Está bien. No transigiré más que en un punto. En recuerdo de nuestra vieja amistad, puedes volver a Inglaterra. Gracias, mi príncipe. De todos modos, pensaba regresar y someterme a vuestro poder. En cuanto concierne a esta tierra, os debo obediencia. Hemos terminado por ahora. Tengo frío. También yo siento frío. Ahora. Tú nunca me quisiste, ¿verdad, Tomás? Hasta donde llega mi capacidad para amar, sí, señor. Pero empezaste a amar a Dios. ¡No seas mula! ¡Contesta una simple pregunta! Sí. Luego empecé a amar el honor de Dios. Nunca debí haberte visto. Ahora me duele. Mi príncipe. ¡No! Nada de compasión. Ofende. Esta es la última vez que me ves suplicándote. Vuelve a Inglaterra. Adiós, mi príncipe. Embarcaré mañana. Sé que nunca más volveré a veros. ¿Cómo te atreves a decir eso cuando te he dado mi palabra? ¿Me tomas por un traidor? Siéntate aquí. Mírame a mí, no a tu madre. ¡Siéntate! Soberano Botarate. ¿Qué significa esto? ¿Qué estás haciendo, Enrique? Sé perfectamente lo que hago, señora. ¡Fuera! Antes de que llenéis vuestras barrigas, tengo algo que anunciaros. Restableciendo una antigua costumbre, he decidido dejar a mi sucesor coronado durante mi vida. Lo hago para proteger al reino de futuros pretendientes al trono. Enrique. Cerrad la boca. Y tú deja de babear mientras te elevo a la gloria. Por mi sucesor. Enrique III. ¡Por Enrique III! ¿Cuándo tendrá lugar la coronación? En cuanto lleguemos a Inglaterra. ¿Puedo preguntar dónde? Podéis preguntarlo. En York. ¿No en Canterbury? Mi buena madre, caballeros, trata de indagar con su habitual discreción si hay una doble intención en mi propósito. La hay. Con ello quiero demostrar a nuestro recién reinstalado arzobispo que puedo prescindir de él. La coronación del rey de Inglaterra es el más honroso y codiciado privilegio de Canterbury. Daría cualquier cosa por ver la cara de Becket cuando se entere de que yo se lo he quitado para concedérselo a York. Es una buena jugada, ¿eh? ¡Anda fuera de aquí, cretino! Aún no ha sido coronado. Fijaos en su mirada.
La devoción filial es un sentimiento maravilloso. Te gustaría ser el verdadero rey, ¿no es cierto, Bribón? Con el número 3 detrás de tu nombre y tu padre muerto y rígido en su tumba. Pues tendrás que esperar un poco. Tu padre aún vive y además goza de buena salud. Hijo, Dios sabe que he sido contraria a una reconciliación con ese malvado Becket y que encuentro justificado el odio que sientes por él. Pero no te dejes arrastrar a una acción de la que podrías arrepentirte amargamente. Este muchacho no es listo. Los ambiciosos lo utilizarán en contra tuya antes de que termine tu reinado. Tengo todos los resortes del poder en mi mano y aún estoy lleno de vida. Enrique, piensa en todos nosotros y en Inglaterra. Y no en el afecto defraudado que sientes por ese hombre. ¿Afecto? ¡Afecto! Hace un momento dijisteis odio. ¿Y quién os autoriza a inmiscuiros en mis odios y en mis afectos? Tienes una obsesión por él que no solo peca de insana, sino de antinatural. Y ahora que ya no lo tienes a tu lado como antes... ¡Por el cielo! Si Tomás Becket fuera una mujer infiel, no te portarías de modo diferente. Que Dios arranque su recuerdo de tu corazón. ¡Ah, si yo fuese hombre! Dad gracias a la naturaleza por haberos dado pechos. Aunque es una ventaja de la que nunca obtuve el más pequeño beneficio. Cuando niño fue una pobre aldeana quien me crió. Por eso es tan difícil distinguir al rey debajo de vuestra corona. ¿No tenéis nada más que añadir, mi querida consorte? Adelante, pues, decidlo. Decidlo. Quiero oír de una vez el fastidioso recuento de todas vuestras quejas. ¡Echad el veneno que habéis acumulado! Os compadezco. Tolero vuestras numerosas aventuras, señor. Pero no esperéis que esté dispuesta a tolerarlo todo. ¡Becket! ¡Siempre ese Becket! Soy una mujer, soy vuestra esposa. ¡Soy la reina! Me quejaré a mi padre, me quejaré a mi tío, el emperador, me quejaré a todos los reyes de Europa, me quejaré incluso a Dios. Yo en vuestro lugar empezaría por Dios. Id a vuestra capilla y ved si está en casa. Idos de aquí vosotras dos. Estoy harto y asqueado de veros. ¡Al diablo mi familia, si el diablo puede aguantarla! En cuanto a ti, Enrique III, voy a poner mi real bota en tus reales posaderas. Esto es mejor. Bebamos, caballeros. Bebamos hasta rodar debajo de la mesa completamente mareados. Mis perros fieles, qué calorcillo a vuestro lado, igual que el de bestias en un establo. Saludable sudor, lo único que brota de su frente. Ni la más pequeña luz ahí dentro que alumbre preocupaciones. Y pensar que antes de conocer a Becket yo era como vosotros, una máquina bien engrasada para comer, fornicar y cortar cabezas. ¿Qué pusiste en la mía, Tomás, para parar la máquina? Dime, ¿piensas tú alguna vez? Nunca, señor. Un caballero tiene otras cosas que hacer. Bueno, bebamos. ¿Qué noticias hay de Inglaterra? ¿Ha desembarcado Becket? Sí, ha desembarcado, señor. ¿Y no fue nadie a darle la bienvenida? Lord Gilbert, por ejemplo. Sí, fue a esperarle. Dispuesto a hacerle pagar su excomunión. Pero había allí 7 obispos, aconsejando a los soldados que no derramasen sangre y respetasen el salvoconducto que disteis a Becket. Sí. Yo le di un salvoconducto. Los aldeanos le escoltaron de pueblo en pueblo, vitoreándole hasta que llegó a Canterbury. Ni un solo caballero, ni un solo normando salió a su encuentro. ¿Solo sajones? Sí.
una gran multitud. Becket salió como fugitivo, como exiliado. Y al regresar ha recibido todo el afecto que el pueblo siempre había reservado para su rey. Un hombre que comió mi pan. Un hombre a quien elevé de la nada. Y a quien quise como a un hermano. Sí. Le quise de veras. Le quise de veras. Y aún sigo queriéndole. ¡Es suficiente! ¡Dios! ¡Es suficiente! ¡Basta! ¡Basta! No puedo hacer nada. Me siento tan desvalido como una mujer. En tanto él siga con vida, temblaré. No estaré tranquilo. Soy el rey. Y sin embargo le tengo miedo. No hay nadie capaz de librarme de ese entrometido. De ese prelado que se burla de mí. Es que solo me rodean cobardes como yo. Ya no quedan por ventura hombres en Inglaterra. Es mi corazón. Late demasiado a prisa. Demasiado a prisa. Demasiado a prisa. Preferiría tener que limpiar la pocilga de mi casa. No da ni la mitad de trabajo que esto. ¿Querías a tus cerdos? Sí, mucho. También en casa de mi padre teníamos cuando era niño. ¿Ah, sí? ¿De veras? Eminencia. ¿Será hoy? Es posible, hijo mío. ¿Tienes miedo? Oh, no. Si me da tiempo de luchar, no. Lo único que quiero es tener ocasión de dar antes unos cuantos golpes, ya que en toda mi vida no he hecho más que recibirlos. Si puedo matar a un normando, solo a uno, me daré por satisfecho y compensado. ¿Tanto te gustaría matar a uno? Ya lo creo. No me importa ser tan solo un grano de arena en la máquina, porque yo sé que poniendo poco a poco granos y más granos, algún día esa máquina se parará por fin. ¿Y ese día qué ocurrirá? Pues que tendremos otra máquina nueva y bien engrasada en vez de la vieja. Y pondremos a los normandos dentro de ella en lugar de nosotros. Eso sería hacer justicia, ¿no? Dame mi cruz de plata. Debo llevarla. ¿Cuánto pesa?
Un buen golpe con ella les haría daño. Qué feliz eres. De ese modo arreglarías tú las cuentas de este negro mundo, ¿verdad? Ya, señor. Estoy dispuesto. Revestido para tu festividad. Vamos. Encaminémonos al altar. Abridlas. Todo ha de estar como es debido para el oficio divino. Deus in adjuto.
Gracias. Gracias. Sí, sí, todo ha estado conforme. Estáis perdonados. Cerdos. Cerdos sajones. Desde luego se han ganado a conciencia su dinero. Oh. ¿Hay gran muchedumbre fuera? Sí, mi señor. No hay nada más seguro para ganarse al pueblo que mostrarle a su rey haciendo penitencia y humillándose bajo el látigo. El honor de Dios, caballeros, es una gran cosa. Y considerándolo bien, uno sale ganando si lo tiene de su parte. Tomás Becket, nuestro amigo, siempre decía eso. Esta noche en el Consejo determinaremos qué castigo se debe aplicar a sus asesinos. Señor, se ignora quiénes fueron. Nuestra justicia dará con ellos, estad seguros. Ha llegado la hora, queridos varones, de que todos hagamos penitencia. Y ciudadanos de Inglaterra, además de someter mi cuerpo a las disciplinas, había hecho una petición al Papa. Y en el día de hoy he recibido su respuesta. Tomás Becket, nuestro anterior arzobispo de Canterbury y mártir por seguir la causa de Dios y de la Iglesia, será en adelante honrado y venerado en todo nuestro reino como santo. Ha quedado el honor de Dios lo bastante lavado. Estás ahora satisfecho, Tomás.